Hello Diego, hola, hola, good evening. Good evening. Hello, how are you? I'm fine. Excellent. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con plataforma, Diego? Ya terminé la sección 1 y 2 y mañana voy a hacer la 3. Ah, ok, perfecto, perfecto. Gracias. Hola, Diana. Hello, teacher. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Con sueño. ¿Con sueño y eso? Que me levanté bien temprano porque Ah. tengo dos gatitas y Ah, este, ajá. quiero ver, una de ellas me despertó como a las 4 y algo, a las 5 me parece, este, que querían comer. Sí, igual nos pasa a Entonces, nosotros, así. tenemos un gatito y a esa hora ya anda pidiendo comida. Así que a mí me ha costado acostumbrarlas a que coman a eso de las 6 de la mañana, porque antes era peor. Se Híjole. despertaban como a la 1, a las 4, a las 6 y me costaba dormir más. Bueno, pero ya van bajando un poco más a la hora. Al menos. Al menos, ¿verdad? Ok. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Espero que no le va a dar más sueño en la clase. Que no me Okay. duerma en la clase. Así es. Bienvenida. Hola, Amalia. Hola, Cindy. Hola, buenas noches. Hola, Hello. buenas noches. Hola, hola, bienvenidas. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con plataforma? Cuéntenme. Allí un poquito confundida por ratos. ¿En qué secciones o lo han podido resolver? Sí, lo puedo resolver. Ah, ok. Sí, acuérdese que en los primeros intentos, cuando recién empezamos, pues así pasa, ¿verdad? Es Sí, raro es que que no. da error. Ajá, A veces da ajá. error o la escritura o cosas así. Ajá. Pero sí, es lo bueno que en la plataforma podemos reintentar hasta que logramos lo correcto, ¿verdad? Así que. Ah, una duda. Este, con la plataforma yo puedo regresar a los ejercicios, digamos, de la 2 punto y algo. Sí. Usted puede Pero a mí regresar. Ajá. no me deja ver los ejercicios. Cuando le da en el curso, ahí tiene que buscar en las secciones. Tiene que desplegar las secciones
para que pueda ver los ejercicios o los links, digamos, donde dicen cuántos ejercicios son por sección. Sí tendría que darle la opción. Quizás cuando le da anterior, probablemente ahí sí no, pero cuando ingresa, exacto, digamos, ajá, cuando ingresa por primera vez y luego, bueno, cuando ingresa al nombre del curso que dice principiante módulo 1, le aparecen las 5 secciones, entonces ahí le puede dar en la sección 1 o sección 2 para que la mande para los ejercicios que quiera usted revisar, ¿verdad? Si le da en continuar, que sería un botón azul que aparece, ahí sí no le van a aparecer todos los cursos, ajá, todas las secciones, perdón, pero si le da entonces en las letras azules, ajá, en las letras azules, en el nombre del curso, dale. Dice curso, quiero ver. Ahí puedo buscar, ahí está, la sección 1, 2 y 3. Entonces ahí sí, ahí solamente le da en las letritas azules dentro de la sección para que usted pueda ingresar y revisar los ejercicios anteriores. Ah, ok. Sí, porque si lo voy a regresar y así, no me da los ejercicios. Ajá, probablemente eso pase, que cuando le den anterior, probablemente así no se los muestre, pero sí, ingresando de esa otra manera, sí se puede ver todo. Ah, ok, muchas gracias. Ok, de nada. Hola Alexis, bienvenido. Buenas noches. Hello, Adriana Guadalupe, también bienvenida. Buenas noches. Hello, Adriana Michelle, bienvenida también. Hola, buenas noches. Hello. Vamos a ver, Alejandra Elizabeth, también bienvenida. Gracias. Welcome to the class. Thank you. Teacher, yo tengo una pregunta, pero no es exactamente sobre la clase, sino que es sobre un mensaje que me mandaron ahora por la inscripción del módulo 2. Pero no sé si quiere, lo dejamos por el final, porque como veo que siempre pasa asistencia cuando todos estamos entrando. Sí, de hecho, lo tengo agendado para mencionarles esa parte, porque sí nos informaron que ahora les iban a mandar ese mensaje, así que al final hago referencia a ese para explicarles cómo va a ser el proceso. No se preocupe. Gracias. No problem. Igual, si de repente se me olvida, me acuerdo. ¿Ok? Porque acá ya tengo varias cosas acá, entonces de repente se me olvida, ¿verdad? Así que quiero ver. Carlos Rubén, bienvenido, mister. Thank you, teacher. Welcome to the class. Claudia Lisette, bienvenida. Vamos a ver. Delmi Marisela, bienvenida. Gracias, teacher. Delmi Sarai también, bienvenida. Buenas noches. Hello, welcome to the class. Hola Brenda, bienvenida. Hola Ariel, también bienvenido. Ana Margarita también, bienvenida. Hi. Hello, hello Claudia Beatriz, también Denis Neftalí, bienvenido. Gracias, buenas noches. Hello, good evening. Vamos a ver. Carlos González, bienvenido. Thank you, good evening. Good evening, welcome to the class. Ana María, bienvenida. Buenas noches, teacher. Hello, gracias. Good evening. Good evening.
Hola Edith, bienvenida. Claudia, Rebeca, también bienvenida. César, welcome to the class. Y Carlos Lemos, bienvenido también, Carlos. Hola. Hello. Vamos a ver. Creo que ya los marqué a todos. All right. Bienvenidos a todos nuevamente. Gracias por acompañarme. Ahora llegamos a la finalización de la semana número 2. Y por supuesto también a la finalización de la sección número 3. ¿Okay? El día de ahora vamos a ver el último tema. También vamos a repasar el examen de midterm. ¿Okay? Para que podamos ver cada una de las secciones. En caso usted haya tenido problema en alguna de ellas, lo podemos discutir ahorita cuando veamos el examen. ¿Okay? Y de igual manera, ¿verdad? Le voy a ir dando ahí un par de tips para que no le cueste lo que tenemos ahí en el examen. ¿Okay? Probablemente, además de alguno, creo que la mayoría, creo que ya lo terminó. Por ahí me estuvieron escribiendo que ya lo habían terminado, así que si usted ya lo terminó, excelente. Incluso creo que varias personas están trabajando ya en la sección 4, así que bienvenido sea, ¿verdad? Todo sea por avanzar y porque logremos ese 80% mínimo, ¿ok? Así que gracias a todos por estar acá y bienvenidos nuevamente, ¿ok? All right, vamos a ver. El día de ayer vimos varias preguntas. Bueno, practicamos las yes, no questions, ¿verdad? En las cuales se responden utilizando yes or no. Y también vimos las information questions, ¿ok? Así que vamos a ver, le voy a mencionar una information question y usted me dice el significado, ¿ok? Voy a empezar con who. ¿Qué significaba who? ¿Quién? 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 Excelente. ¿Qué significaba where? ¿Dónde? 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 Excelente. ¿Qué significaba how? ¿Cómo? 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 Y también teníamos how old. La edad. La edad. ¿Qué edad? ¿Cuántos años, verdad? Ajá. How old, cuántos años. Ajá. Luego teníamos, quiero ver, when. ¿Cuándo? 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 Ajá. Y finalmente también teníamos preguntas con what. ¿Qué? 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 ¿Qué, verdad? Así que ahí teníamos las diferentes secciones, mejor dicho, las diferentes palabras que habíamos visto el día de ayer. Y ahora, de las preguntas que realizamos el día de ayer, usted me va a dar la respuesta, ¿ok? Así que, bueno, por acá vimos las yes no questions, mirábamos lo que tenemos similar, ¿verdad? Ahí a los ejercicios de la plataforma. Vimos las preguntas con where. Ah, perdón. Ok, creo que no pasé la información que tenía en el documento. O si lo hice, quiero ver, permítame un momentito. Ok, no lo pasé. Ok, bueno, el día de ayer vimos entonces las preguntas que teníamos con who, con what, con when, ok. Entonces nada más para practicar le voy a hacer un par de esas preguntas para ver. Para que veamos, ¿verdad? Que la respuesta no es yes or no, sino que es una oración completa. Por ejemplo, cuando le preguntaba, where is the television? ¿Ok? ¿Dónde? Ah, inmediatamente pensábamos en las prepositions, ¿verdad? Entonces, esa sería la mejor manera en la que nosotros podemos responder a esa pregunta, ¿ok? Voy a lanzar una pregunta ahorita. La pregunta sería, what is your favorite color? Vamos a ver, le voy a preguntar a alguien por acá. What is your favorite color? Vamos a ver. Claudia Rebeca, what is your favorite color? My favorite color is blue. My favorite color is blue. Excellent. Hi. Hello. Edith. Vamos a ver, Edith, what is your favorite color? My favorite color is black. Okay, my favorite color is black. Excelente. Siguiente pregunta. Vamos a ver.
where is your wallet? Uh-huh. Where is your wallet? Okay. Wallet. Okay. Acuérdese de wallet. Uh-huh. Wallet. Tenemos de diferentes estilos, ¿verdad? Con diferentes colores y así. Las chicas tienen su, también su estilo y los chicos tienen su estilo, ¿verdad? Entonces, where is your wallet? Vamos a ver. Diana, where is your wallet? It is on my desk. It is on my desk. Excellent. Uh-huh. Estamos utilizando ahí la preposition. Excelente. Brenda, where is your wallet? Si no voy con, vamos a ver, Diego, Diego Anthony, where is your wallet? My wallet is in my desk. My wallet is in my desk. Okay, perfect. Voy con otra pregunta. Who is your favorite singer? Who is your favorite singer? Okay. Vamos a ver, Carlos González, who is your favorite singer? My favorite singer is Adele. Adele? Oh, wow, nice. Vamos a ver, Ana Margarita, who is your favorite singer? Está apagado el micrófono. Uh-huh. My favorite singer is Taylor Swift. Y can be a group, puede ser un grupo, un dúo. Shakira. Shakira, nice. Okay, Shakira. Okay, vamos a ver. Alexis, your question is, let's see, how old are you? How old are you? I am 25 years old. Okay, excellent. Delmi Sarai, how old are you? I am my 18. Sería 18. Permítanme. 18. Ajá, 18, ¿qué? Excellent, 18 years old. Ahora la oración sería solamente I am y luego el número, ¿ok? Ajá. I am 18 years old. Hasta ahí. Ajá. Así es, ¿ok? I am 18 years old. Excellent. Quiero ver. Alejandra Elizabeth, how old are you? I am 36 years old. Ok, perfect. Ahora, ¿se acuerda, verdad? Ayer escribieron la edad de un familiar, ¿verdad? Y en eso no la practicamos, ¿verdad? Escribimos la edad de un familiar, así que usted me va a decir ese familiar y yo le voy a preguntar la edad de ese familiar, ¿ok? Okay. Empiezo con Alexander. Ajá. Alexander, dígame quién es el familiar. My father. Ok, how old is your father? Sería you are, ¿verdad? Ahí me lo está diciendo a mí. ¿Y cómo sería el de su papá? Ajá. Sería my father. Ajá. My father. El verbo to father, be. My father are, creo. Are es para we, you and they. ¿Cuál sería para okay. father? Ajá. My father is. Ajá, my father is. Excelente. Ajá. My father is 57 years old. Ok, 57 years old. Excellent. Ok. Ahí podemos decir my father is o puede decir he is. Ajá. Uh-huh. He is, ¿verdad? Porque acuérdense que podemos sustituir la palabra father, ¿verdad? Podemos sustituirla por un nombre. Ok. Mejor dicho, por un sujeto. Vamos a ver. Adriana Michelle, dígame su family member. Sister. How old is your sister?
17 years old. Ah, 17, ¿verdad? 17. Si no decimos que tiene 70, ¿ok? Entonces ahí tenemos que hacer el teen, ¿ok? 17 years old, ¿ok? Amalia, tell me your family member. My son. Your son, ok. How old is your son? My son 13 years old. Ok, my son is 13 years old. He's 13. Uh-huh. Mm-hmm. Uh-huh. Ok, excelente. Y el último reto. La pregunta que le voy a hacer primero es, how old is the teacher? Ok, how old is the teacher? Y va a tratar de adivinar mi edad. Así como anteriormente trataron de adivinar mi nombre, ok. Bueno, mi segundo nombre, ahora van a tratar de adivinar mi edad, ok. De eso depende si pasan el módulo. Mentiras, ok. Mentiras. Entonces, vamos a ver, ok. Recuerde que en ese caso va a decir my teacher is o he is, ¿verdad? Cualquiera de los dos, ok. My teacher is o he is. Así que voy a empezar con, vamos a ver, Ariel. How old is the teacher, Ariel? Tiene apagado su micrófono, Ariel, ahí. Uh-huh. My teacher is 45 years old. No, I'm not 45, okay? I am not 45. Okay, Ariel, hágale la pregunta a alguien más. La pregunta es, how old is the teacher? Usted dígale el nombre a la persona y hágale la pregunta. Uh-huh. Cindy Rosemary. Uh-huh. The teacher, no. How old is the teacher? Uh-huh. How old is the teacher? He is 29. 29? No, I'm not 29. Okay. Vamos a ver, okay. Cindy, hágale la pregunta a alguien más. Brenda Suhey. Uh-huh. How old is the teacher? Excellent. The teacher is 23 years old. 23, no. I am not 23, okay? Entonces, Brenda, hágale la pregunta a alguien más. How old is the teacher? The teacher? Uh-huh. Alexander. Alexander, ajá. Uh-huh. He is 27 years old. 27 years old, no. I am not 27, okay? Alexis, alguien más. How old is the teacher? How old is the teacher? Vamos a ver quién. Dina Elizabeth. Uh-huh. Diana, ajá. Uh-huh. Diana Elizabeth. Diana. Uh-huh. Sorry. Don't worry. Sorry. Vamos a ver, Diana, how old is the teacher? He is 25 years old. Ah, 25. No, I'm not 25. Okay. Entonces, Diana, su último chance. Elija la última persona. Y ahora la pregunta, how old is the teacher? Carlos Antonio Lemus. Uh-huh. How old is the teacher? He is 27 years old. 27. Mm-hmm. ¿Ya habían dicho por ahí 27? No, I'm not 27, ok. Ajá, tampoco 26. I am 28, ok, 28. Estaban ahí cerquita, dijeron 29, 27, pero ahí estaba cerquita. Ok, excelente. Uy, me dijeron de 40. Jesus Christ, ok. Anyways, ok, thank you guys, nice. Entonces, vamos a seguir, ok. Para el día de ahora vamos a terminar con la sección número 3, aprendiendo un poco más de vocabulario, ¿ok? Y vamos a aprender un poco más de adjectives, ¿ok? ¿Se acuerda que cuando hablábamos del verbo to be, hablábamos de los adjetivos, ¿verdad? Hablábamos de cómo podemos complementar las oraciones utilizando adjetivos. Ahora vamos a aprender algunos de esos adjetivos, aunque creo que algunos ya los conoce usted, pero en caso no los conozca, acá los vamos a ver, ok, así que en la sección 3.13 tenemos un pequeño video en el que le están explicando estas palabras, ok, no vamos a ver el video, sino que nada más me voy a enfocar en la imagen, ok, y en las palabras, ok, así que lo vamos a ir repitiendo
y vamos a ver los contrarios, ¿ok? Vamos a ver los contrarios, ¿ok? Y luego le voy a pedir a unos cuantos por acá que me ayuden a leer, ¿ok? Así que tenemos tall, que ahí podemos ver al chico alto, ¿verdad? Tall, tall. Tenemos short, que sería lo contrario. Ahora, yo sé que anteriormente, por ahí me dijeron una vez que se podía decir small, ¿verdad? Algo pequeño, ¿ok? Por ejemplo, my cell phone is small, ¿ok? Mi teléfono es pequeño. En este caso, la palabra small la podemos utilizar únicamente para objetos. Para cuando hablamos de una persona, no se utiliza small, sino que se utiliza short, ¿ok? Short. Si le decimos small a una persona, le estamos diciendo que es un objeto, ¿ok? Porque small únicamente se utiliza para objetos, ¿ok? En este caso, tendría que ser short. Short. Vamos con los siguientes pares. Thin. Thin. En este caso, la T y la H la pronunciamos como la Z que deberíamos de decir en español, ¿ok? Como cuando decimos manzana, ¿verdad? En este caso, la T y la H es una Z. Thin. Thin. Que sería una persona delgada, ¿ok? Thin. Por lo contrario, una persona rellenita, digámosle así, se le llama heavy. Heavy. ¿Ok? Heavy. Heavy. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Bueno, aquí tenemos tres palabras que son muy, muy similares. Normalmente para una chica decimos beautiful, ¿verdad? Creo que ese todo el mundo lo sabemos. Es uno de los adjetivos más comunes. Sin embargo, beautiful se utiliza únicamente para mujeres. ¿Ok? Beautiful. Cuando queremos decirle beautiful a un hombre, se le dice handsome. Handsome. ¿Ok? Handsome. Otro sinónimo que también tenemos para beautiful sería pretty. ¿Ok? Pretty. Ese sería otro sinónimo de beautiful. Pretty. Y finalmente tenemos good looking. Good looking. En ese caso, good looking va separado por ese guión. Y lo utilizamos para... cuando una persona es apuesta y lo podemos utilizar para chicos o para chicas, ¿ok? En ese caso no hay ninguna distinción, ¿ok? Good looking. Good looking, ¿ok? Apuestos. ¿Ok? Lo siguiente, quiet. 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 Y que serías alguien callado, ¿verdad? Así como el chico ahí que se ve que no está hablando para nada, quiet, y acá vemos por lo contrario, ¿verdad? La chica que está hablando está por los codos. En este caso, a ella se le llama talkative. Talkative. ¿Ok? Una persona que habla bastante, ¿ok? Talkative. Talkative. ¿Ok? Luego, tenemos otra pareja por acá. Vemos a la chica que está serious, okay, que es muy similar al español, serious. Y tenemos al payaso que tenemos que es funny, okay, funny, divertido, ¿verdad? Funny, funny. Y por último tenemos a dos chicas por acá, están un poco alejadas, pero tenemos a la chica tímida que sería shy, shy. Ok, shy. Y la chica que le anda hablando a todo el mundo sería friendly. Friendly. Que sería alguien amistoso, ok, o amistosa. Friendly. Friendly. Ok. Voy a leer una vez más las palabras para que practiquen en su casa la pronunciación, ok. Tall. Short. Thin, thin, heavy, heavy, handsome, handsome, pretty, good looking, quiet, talkative, talkative,
Sirius. Sirius. Fanny. Fanny. Shy. Shy. Y finalmente, friendly. Friendly. Ok. Ahora, un detalle por acá. Si se fijan, todas las oraciones, bueno, primero que todo, están en tercera persona. Y si se fija, antes de utilizar el adjetivo, están utilizando el verbo to be, que sería is, ¿verdad? En este caso están utilizando are. Entonces, eso es nada más una idea para que vea cómo se pueden utilizar esos adjetivos. Sin embargo, antes de verlos un poco más a profundidad, vamos a hacer una diferencia acá entre los adjetivos que son para apariencia física y los adjetivos que son de personalidad, ¿ok? Vamos a tratar de dividirlos y vamos a tratar de agregar unos cuantos más que probablemente sean también comunes en nuestro contexto, ¿ok? Empezamos con adjetivos de apariencia física. Voy a poner el primero que sería tall, ¿ok? Algo que se puede ver a simple vista, ¿verdad? ¿Qué otro adjetivo tenemos que sería physical, de lo que teníamos en la lista anteriormente? Short. Ajá. Heavy. Ajá. Heavy. Thin. Thin. Ajá. Pretty. Handsome. Ajá. Funny. Serious. Funny. Tengo mis dudas con Funny. Ajá. Good looking. Chubby. I don't know. Vamos a ver. De los que teníamos anteriormente, quiero ver. Alguien quiet y talkative, creo que es más que todo cuando se llega a conocer a la persona. Shy. Igual, ¿verdad? Creo que es bueno, podría ser 50-50, podría ser de ambas, ¿ok? All right, vamos a dejarlo hasta ahí, eso sería con las demás, ¿verdad? ¿Cómo? Cute. Ah, cute. Lo vimos anteriormente en una conversación, ¿verdad? Cute. All right. Aquí para heavy tenemos otro tipo de palabras que probablemente usted ha escuchado anteriormente. Podemos decir heavy. Podemos decir incluso chubby. Ok. Chubby. Eso sería un sinónimo para alguien gordito. Ok. O también se puede fat. Ok. Come on. Permítame. Dice reconnecting. No sé si se restablece ahí. Si no, me cambio para la otra. No se preocupe. Okay. Vamos a cambiar para la otra. Ok, como les decía, para heavy, que sería el adjetivo que utilizamos para gente gordita. Ok, en ese caso podemos decir chubby. O tenemos uno que también es fat. Sin embargo, fat es un poco pesado el adjetivo, ¿ok? Es un poco, no es que sea mala palabra, sino que se siente bien pesada, ¿ok? Es como que agrede, se lo dicen a uno, ¿ok? Entonces es fat, ¿ok? Entonces, en ese caso se puede, pero se prefiere mejor utilizar heavy o chubby, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué otros adjetivos de físicos tenemos? Que no hemos mencionado por acá, que quisieran saber cómo se dicen en inglés para que los agreguemos en la lista, ¿ok? Pensemos en los más comunes, no nos vayamos así, ¿no? Alguien moreno, blanco, de piel. Ah, ok, con los tonos de piel, ok. Ajá. Bueno, por ahí me decían ugly, aquí está, ok. Feo o fea, ¿verdad? Ugly. Yo he escuchado skinny, me parece. Skinny. Ajá, sí, eso es lo que les iba a mencionar. Para poderlo utilizar con el verbo to be, tenemos que utilizarlo así.
White skinned. White skinned. Blonde. Ah, alguien que es rubio, ¿verdad? Blonde. Para moreno, por ahí escuché que me decían de una persona morena. Tenemos dos, yo he escuchado dos, ¿ok? El primero sería brown skinned. ¿Ok? Es como que digamos piel café, ¿verdad? Brown skinned. O también he escuchado que dicen brunette. ¿Ok? Creo que se escribe con una N, no estoy seguro. Sí, ok, brunette. Brunette. Esa es otra palabra que yo he escuchado que utilizan para una persona morena, ok, brunette. Así que tenemos brown skinned y brunette. Por ahí me decían rubio o rubia, blonde, ok, blonde. Hairless. Que sería alguien, calvo. Lampiño. Bueno, porque creo que es con A, bold, creo que es con A, alguien que es calvo, alguien que no tiene pelo, porque la palabra young, excelente, young, que sería joven, old, que sería viejo, ok, young and old, el tono de piel lampiño es un poco tricky, ok. Porque en Estados Unidos no existe ese tono de piel, ¿ok? Es más que todo en cuestión de Latinoamérica. Entonces es un poco difícil de tomarlo en cuenta, el lampiño, ¿ok? Nada más tienen white skin, brown skin, brunette. Ahí decían young, que sería joven, y old, que sería viejo. ¿Ok? Nos vamos a quedar con esos. Ya habíamos visto algunos de los que están por acá. Solo voy a repetir los nuevos, ¿ok? Chubby, que era gordito, ok, y otro sinónimo sería fat, ¿verdad? Fat. Tenemos ugly, ugly. Luego tenemos white skinned, white skinned. Brown skinned, brown skinned. Brunette, brunette. Blonde, que sería rubio o rubia. Blonde. Bold, alguien que no tiene cabello, calvo, bold. Young, joven, young. Y finalmente old, que sería alguien viejo, ¿verdad? Viejo. Dígame, Claudia. Tengo una duda, serious y funny, ¿no serían como de personalidad? Eso mismo estaba pensando yo, por eso les decía que tenía mi duda sobre esas dos. Porque, pues sí, una persona puede verse seria en cualquier situación de formalidad, ¿verdad? Entonces, sí, yo los pondría mejor acá. De como serious y funny acá que en personality. Excellent. Alright, entonces ya iniciamos con Sirius and Fanny. ¿Qué otros personality adjectives teníamos en la imagen que vimos anteriormente? Shy. Shy, Quiet. 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 Friendly. Friendly. ¿Qué sería alguien amistoso? Quiet. Quiet, ya lo tenemos ahí. Shy. También ya lo tenemos ahí. Shy. Talkative. Friendly. Talkative and friendly. All right. ¿Qué otros adjetivos de personalidad son muy comunes? Angry. Angry. Enojado. Okay. Angry. Sad. Happy. Sad. Feliz. Triste. Kind. Excuse me. Kind, como amable. Ahí la pronunciación sería kind. Kind. Lazy. Lazy, perezoso. Lazy. Crazy. Crazy. Okay.
crazy, loco o loca, ajá, crazy. Careful. Intelligent. Okay, intelligent. How do you say hiperactivo? Va, tengo dos palabras para hiperactivo, pero ya vamos a ver esa parte, permítanme. Crazy, intelligent, acuérdense que intelligent y smart son sinónimos, ¿verdad? Así que ahí teníamos esas dos palabras, intelligent and smart. Alguien inquieto, yo lo he visto como restless. Hardworking. Restless, ok, alguien hiperactivo o alguien inquieto, restless. Impaciente. Restless. Paciente, patient. Patient, ajá, alguien paciente, patient, y trabajador, hard worker, I think it's hard worker. Hard worker. Uh-huh. Trabajador, hard worker. Uh-huh. Angry. Angry, ya lo tenemos por acá. Yo he escuchado reckless. Reckless. ¿También como para restless, para inquieto? No, creo que es como imprudente, me parece. Sí, sí, pero no, quizás no nos vamos a meter con eso porque no es tan común. Ajá. Para no saturarnos de palabras. Ajá. Para no saturarnos de palabras, nos vamos a quedar nada más con estos, que son un poco más comunes. Ajá. All right, entonces... vamos a repasarlos, ¿ok? Y luego les voy a pedir que me escriban algo por ahí, ¿ok? Bueno, ya vimos los físicos. Vamos ahora con los de personalidad. Permítanme. Ok. Tenemos angry, enojado. Happy, feliz. Sad, triste. Kind, que sería... alguien amable, kind, lazy, alguien perezoso, lazy, crazy, loco o loca, intelligent, otro sinónimo de intelligent sería smart, restless, inquieto, restless, patient, paciente, hard worker. Ok, trabajador. Hard worker. Ok. Necesito ahorita que me describa, que se describa usted, ok. I am, ok, y luego ponga todos los adjetivos que se apeguen a usted, ok. Todos los adjetivos que se apeguen a usted. Así que los dejo por ahí para que utilice por lo menos unos 3 o 4 adjetivos, ok. 3 o 4 adjetivos. Por ejemplo, en mi caso, I am chubby, I am tall, I am young, and I am shy, and I am funny. ¿Ok? Esas serían mis descripciones. ¿Ok? Puede decir I am para cada adjetivo o puede ser una lista, ¿verdad? I am tall, chubby, young. Y cuando antes que diga la última, dice and, que sería y dice el último. ¿Ok? Así que ahí puede hacer una pequeña descripción, ¿ok? Suya. Utilizando unos cuantos adjectives. Practique la pronunciación ahí. Y luego empezamos a hacerle la pregunta. Ya le voy a mencionar cuál es la pregunta que vamos a hacer, ¿ok? Dígame, Claudia. ¿Puedo decir? Hola. ¿Puedo decir I am your soul? Casi no le escucho, se escucha un poco trabado. ¿Puedo decir
Creo que más o menos lo logro entender si le va a poner I am a todo. No. Casi no le... Si quiere escríbamelo en el chat. Porque casi no le logro entender. Uh-huh. All right. Vamos a ver entonces. Ok. Excuse me. ¿Cuál es talkative? Talkative. Ajá. Talkative significa alguien que habla bastante. Ajá. 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 Ah, ok, Claudia. En ese caso sería I am a little tall. Ajá. A little tall, que sería un poco alta. Ajá. Ajá. A little tall. Ajá. Nada más le falta ese A. A little tall. Ajá. Ok, entonces vamos a iniciar. Para que usted me responda la pregunta, le voy a hacer esta pregunta, porque no le había mencionado la pregunta, ¿verdad? ¿Se acuerda que anteriormente vimos la pregunta de what is he like? What is he like? Que teníamos esa pregunta con like al final, ¿verdad? Eso quiere decir cómo eres, ¿ok? En todo caso, si utilizamos una tercera persona, por ejemplo, no sé, mother o father, what is your father? What is your mother? ¿Ok? What is your brother like? ¿Ok? Ahí estamos preguntando que nos describan a esa persona, ¿ok? Así que de eso se trata esa pregunta. What are you like? ¿Cómo eres? ¿Ok? O cómo te describes. En otro caso, con otro familiar, ¿cómo describes a tu mamá? ¿Cómo describes a tu papá? Etcétera. ¿Ok? Así que esa va a ser la primera pregunta. What are you like? Y luego usted me dice la lista de adjectives. ¿Ok? What are you like? Vamos a empezar con... Vamos a ver, Edlinda. What are you like, Edlinda? I am short. Uh-huh. Brown skinny, uh-huh. Happy, friendly, crazy, intelligent. Okay, okay. Hard working. And hard worker. Okay, perfect. Okay. And hard worker. Nice. Vamos a ver, voy entonces con. Vamos a ver a quién le he preguntado. Adriana Guadalupe, what are you like? I am serious. Uh-huh. Hard work. Uh-huh. Happy. Quiet. Y shy. Shy. Uh-huh. Uh-huh, shy. Shy. Excellent. Okay. Thank you. Dennis Neftali, what are you like? I am kind and friendly. I am brown skin. ¿Cómo se decía paciente? Patient. Uh-huh. I am patient. Okay. Perfect. Thank you so much. Vamos a ver. ¿A quién más no le he preguntado? César, what are you like? Uh-huh. Okay, perfect. Excellent, thank you. Vamos a ver, Edith. What are you like, Edith? I am short, brunette, young, patient, and serious. And serious, ajá, serious, okay. Serious. Excellent, vamos a ver. ¿Quién más no le hemos preguntado por acá? Cecilia Yamilet, what are you like? No puedo. Okay, ¿me oye? Yes. Sí. I am short. Patching o patching, creo que. Patient. Kind, uh-huh. Happy. Pretty. Intelligent. Hard worker. Worker or work. Uh-huh. And hair worker. Hard worker. Uh-huh. Hair worker. Excellent. Thank you. Y finalmente, Dennis Lue. What are you like? I'm lazy.
brown skinned, patient, and friendly. And friendly. Okay, excellent. Friendly. Nice. Uh-huh. Nice, okay. Entonces ahí tenemos la pregunta, what are you like, ¿verdad? Esa la agregamos a la lista de preguntas que teníamos el día de ayer, de preguntas con what, ¿verdad? Que podíamos hacer, por ejemplo, what is your favorite food, what's your name, what's your cell phone number, ¿verdad? Entonces ahora ya agregamos el what are you like, ¿ok? También podemos hacerla con otro familiar, nada más que en ese caso, para otro familiar tendríamos que utilizar is, ¿verdad? Tendríamos que utilizar is. Por ejemplo, what is your father like? What is your mother like? What is, or what's, también se puede con what's. What is your sister like? Ok, nada más que ahí el verbo cambia, ¿verdad? Porque sería con is, porque estamos hablando de otra persona. Anteriormente era what are you like? Entonces ahí como era personal, sí lo decíamos con are, ok, con are. All right, entonces ya con esto pues podemos hacer la última sección que tenemos en, las, mejor dicho, el último ejercicio que tenemos en la sección 3.4, ¿ok? Dice, escuche las descripciones y seleccione el adjetivo correcto para cada descripción, ¿ok? Así que, por ejemplo, ahí nos habla de Karen. De acuerdo a lo que tenemos en el audio, ¿ok? Seleccionamos el adjetivo para Karen, el adjetivo para Marco, el adjetivo para Elena y el adjetivo para Andrew, ¿ok? Así que lo tenemos bastante, bastante simple, ¿ok? Ahora, cuando terminamos la sección 3.14, cuando le damos en siguiente, así como les expliqué hace un par de clases, pero en caso no se acuerde cómo hacerlo, cuando le damos en siguiente, automáticamente nos va a mostrar en la sección 3 una serie de 8 ejercicios uno tras otro. ¿Por qué sabemos que son ejercicios? Porque tienen un cuadrito con un lapicito, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que cuando tenemos varias actividades una tras otra, así como esta, es que ese es el examen, ¿ok? Recuerde que tenemos dos exámenes en el módulo. Este que sería el midterm y tenemos también el examen final, ¿ok? Tenemos el examen final. Este examen tiene un valor del 30%. Y el examen final tiene un valor del 40%, ¿ok? Como dije anteriormente, el examen no tiene límite de tiempo, no se bloquea. Si usted respondió una vez, no quiere decir que no puede reintentarlo nuevamente, no, ¿ok? Igual que los ejercicios, acá usted puede reintentarlo hasta tener el 100%, ¿ok? Así que voy a pasar y le voy a mostrar rápidamente lo que va a hacer en cada una de las partes. Y luego tenemos que hablar por ahí de una información muy importante de inglés corporativo, ¿ok? Primero, teacher, dígame. Yo voy por el 3.4. Uh-huh. Donde dice, Hiroshi, are you Michael from Japón? Ajá. Entonces, ahí no estoy tan segura si solo va a ir are, is... You take, oh, voy a complementar la, ¿cómo se llama? La oración. Sí, usted no estuvo en la clase la anterior y la del lunes. Creo que la del martes, creo yo. Sí, porque en la clase, bueno, en la clase de ayer y en la clase del lunes estuvimos practicando esa parte de la 3.4. Ajá, sí, la de ayer sí. Ajá, en la del lunes también retomé ese tema para que más o menos, incluso hicimos unas cuantas por ahí para que vieran cómo se realiza. Okay. Mi recomendación sería que la vea porque sí tengo que cubrir esa parte, porque es obligación mía cubrir esa parte. Si nos queda chance, puedo regresar a la parte 3.4, ¿ok? Pero sí, tengo que cubrir esa parte primero y y luego tengo que hablar de un par de cuestiones acá de inglés corporativo, ¿ok? Así que, okay. La disculpa del caso. Thanks, y teacher. Si no, inténtelo y me manda una captura con alguna duda que usted tenga, ¿ok? Y yo con gusto le ayudo ahí por WhatsApp. Uh-huh. Ok, thanks, teacher. Ok, entonces en la sección A del examen, ¿ok? Tenemos igual un audio y tenemos que seleccionar la respuesta correcta de acuerdo a lo que nos está mencionando ahí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, his first name is... Vamos a escuchar un deletreo por ahí. Tenemos que seleccionar la deletreada correcta, luego un número de teléfono
Igual acá mencionamos, por ejemplo, elementos que ya vimos, CD player, cell phone, camera. También vemos por acá una parte que tiene prepositions, ¿ok? Y todo va a ser de acuerdo a lo que tengamos en el audio, ¿ok? Esa sería la parte A, que sería de listening. Luego en la parte B tenemos completar la conversación. En este caso es muy, tenemos que utilizar, de hecho acá se lo dice en las indicaciones, solamente va a ser una de estas cinco opciones. Es decir, que acá usted va a poner ya sea my, o your, o his, o our, o her, ¿ok? Es lo único que va a escribir en los espacios acá, ¿ok? Si se fija, son tres espacios y de acuerdo a lo que tiene en la oración, tiene que seleccionar uno de estos cinco y escribirlo acá, ¿ok? Así que eso es únicamente lo que tiene que hacer en la sección 2. Dígame, Claudia. ¿Hasta dónde debemos de llegar este viernes? O sea, antes de este viernes. ¿Cómo? Yo le entendí que ya debemos de llegar antes de este viernes. No le comprendo. Lo que dijo que sí, eso se tiene que llenar antes de este viernes. Sí. No, todo... ¿hasta dónde no. se tiene que llegar? Ah. Ajá, ¿hasta qué unidad se tiene que llegar? Ah, sí, para este viernes se espera que usted complete hasta estas 8 secciones. Mejor dicho, hasta estos 8 ejercicios, ajá. Hasta el examen, hasta este midterm. Ajá. Se espera que usted para mañana ya haya completado todo esto. Ajá. Junto a las tres secciones anteriores, ¿verdad? Porque todo tiene que ir en orden. Ahora, si usted se pasa, pues no hay problema, ¿verdad? Igual, yo reporto las notas, haya trabajado solo en una sección o haya trabajado en las cinco de una sola vez, yo reporto las notas que hayan, ¿ok? Así que ahí no hay ningún problema. Pero sí, se espera, lo más indicado sería que usted avance hasta esta parte, ¿verdad? Hasta la sección H. Ajá. Hasta la sección H, hasta la parte H de acá, del examen. Dígame, Brenda. Teacher, yo dejé la que le pregunté por WhatsApp, la de over here. La dejé mala, pero ya no la encontré. Porque me sale que tengo el 100%, pero yo no la corregí y me sale que tengo el 100%. Pero ese es uno de los ejercicios, ¿verdad? Sí. Sí, como se fija en esa 3.4 tiene bastantes opciones. Entonces, si falla en una, no creo que sea la gran diferencia. Ajá. Porque son bastantes las opciones ahí que hay que escribir. Entonces probablemente el porcentaje sea de 0.1 más o menos o por ahí. Uh-huh. Probablemente por eso le sale 100. Uh-huh. Dígame, Carlos. Vaya, gracias. Mi pregunta es con relación a los audios. Uh-huh. De las primeras tres unidades. ¿Tienen que estar ya todos enviados? Los audios de los videos. Sí, correcto. Fíjense que esos audios no son evaluados. Esto quiere decir que no le suman ni le restan si usted los hace o no los hace. Mi recomendación sería hacerlos por práctica, pero esos no se evalúan. Uh-huh. Uh-huh. Ok, gracias. Uh-huh. Ok. En la sección C dice completar la conversación. Eso es muy similar, ok, a lo que teníamos en la sección 3.4. Así que nuevamente acá hay que tomarse su tiempo y revisar, ¿verdad? Tenemos una pregunta. Hay que ver lo que tenemos en la respuesta, ¿verdad? Y así vamos completando de manera contractada, ¿ok? Cuando tenemos un sujeto y un verbo, de manera contractada, lo que tenemos acá, ¿ok? Por ejemplo, aquí en este caso, este MS punto significa señora, ¿ok? Señora. Creo que eso no se los había mencionado anteriormente. Señora, ¿ok? Porque tenemos el MR que sería señor, ¿ok? MR es señor. Entonces, en este caso, el MS punto significa señora, ¿ok? Entonces aquí estamos hablando de una mujer, sin embargo, la pregunta empieza con you, no empieza con la señora, ¿ok? Sino que empieza con you, y es una pregunta, por lo tanto, acá tiene que ver cómo va a iniciar la pregunta, ¿ok? Ya sea con is o con are, todo de acuerdo a you, ¿verdad? Entonces, luego, en este caso, es una pregunta personal, es como que se la estuvieran haciendo a usted, ¿verdad? Es como que yo le diga, are you the teacher? ¿Ok? ¿Es usted la docente? Y usted me dice, ah, no. ¿Ok? Y ahí lo completa, ¿verdad?
no soy yo. Entonces ahí completa utilizando eso. En esta parte que dice over there, eso significa, significa por ahí. Es como que dijéramos, él está por ahí, ¿ok? Él está por allá. Over there, ¿ok? Over there, eso significa. Over there. Entonces, en ese caso no están hablando de usted, sino que están hablando de la señora Brown, ¿ok? Entonces aquí tiene que ir lo equivalente a ella, ¿ok? A ella. Obviamente, si se fija, no tenemos ni un sujeto ni un verbo. Por lo tanto, hay que poner ambos. El sujeto para ella y el verbo para ella, ¿ok? De manera contractada, acuérdense, ¿verdad? De manera contractada. Y al final tenemos, oh, I'm sorry, well, nice to meet you. Recuerde que al inicio tenemos siempre algo, ¿verdad? Se puede decir nice to meet you, pero tenemos otra frase en la que utilizamos también nice to meet you, ¿ok? Nada más para que sepa es un placer conocerte. Nice to meet you, ¿ok? Nice to meet you. Y tenemos ahí el es un placer conocerte. Entonces eso es lo que hace falta ahí. No solamente is, ¿verdad? Sino que hace falta algo más por ahí. Hace falta algo más ahí. ¿Ok? En la sección de. En este caso es más que todo de sentido común. ¿Ok? Por ejemplo, si usted le dicen goodbye, have a nice day, adiós, tenga un buen día, ¿cómo le respondería a usted? ¿Ok? Usted le diría, ah, estoy bien, gracias. ¿Ok? No, ¿verdad? No es la respuesta que se dice cuando le dicen a usted adiós, tenga un buen día. Ah, estoy bien, gracias. ¿Ok? No es una buena opción. Ah, un gusto conocerte. Adiós, tenga un buen día, un gusto conocerte. Probable, ¿verdad? Pero no. Acá tenemos thanks, you too. Gracias, tú también. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que seleccionar la mejor respuesta para la frase que nos den acá. ¿Ok? Tenemos un see you later, nos vemos luego. Hi, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Beth. Good evening, Beth. Así como cuando yo les saludo en la noche, ¿verdad? Cuando entran a la clase. Hey, good evening. Good evening, ¿verdad? Entonces usted selecciona la mejor respuesta. Luego en la sección E, complete la pregunta y haga y responda de manera correcta. Por ejemplo, recuerda que teníamos what is this y what are these, ¿verdad? What is this o what are these. Acá tenemos what are, entonces tenemos que seleccionar, obviamente, el complemento para plurales, ¿verdad? Aquí tenemos el de singular y plural, entonces usted selecciona el de plural. Luego vemos que tenemos un objeto plural, por lo tanto tenemos que seleccionar el verbo, el sujeto y el verbo para plural, ¿ok? Y luego tenemos lo mismo abajo, ¿ok? Singular o plural, de acuerdo a lo que tenemos en la pregunta. Y luego tenemos una respuesta y así vamos con todo, ¿ok? Acá no es simplemente de elegir el que nosotros creamos, sino que de seguir la conversación. Porque tenemos una sección A, o una participación A, y una participación B, ¿ok? Luego en la sección F, lo vamos a completar utilizando las preposiciones correctas. Acá no tenemos que escribir, sino que únicamente desplegamos las preposiciones, ¿ok? De acuerdo a la imagen que vemos acá. Briefcase es un maletín, ¿ok? Así como este, ¿ok? Un maletín, briefcase, ¿ok? Por ejemplo, dice, where are the keys? ¿Dónde están las llaves? Ah, las llaves están, ¿ok? Y ahí seleccionamos la posición en la que están, ¿verdad? Las llaves, ¿ok? La posición de acuerdo al maletín, ¿ok? Y así vamos con cada una, ¿ok? Solo seleccionamos la opción correcta. En la sección G, nuevamente complementamos la conversación utilizando ya sea am, is or are, y en algunos casos tenemos que poner también el sujeto con el verbo, ¿ok? Que de hecho eso ya lo teníamos en la sección 3.4, ¿ok? Si usted revisa, es similar a lo que ya teníamos en la sección 3.4. Así que si usted ya hizo la 3.4, puede regresar y revisar esa sección porque ahí va a encontrar esto. ¿Ok? Para que no le cueste mucho, ya está en la sección 3.4. Y finalmente, en la sección H, tenemos algo similar a lo que teníamos anteriormente, que tenemos la respuesta y seleccionamos la mejor pregunta. ¿Ok? Seleccionamos la mejor pregunta. Así que ahí tenemos esa,
esa parte, ¿verdad? Tenemos esa parte. Así que al finalizar las tres secciones, usted puede regresar su progreso. Cuando usted ingresa su progreso, va a haber diferentes barras ahí en ese gráfico de barras. Por lo menos en mi caso, solo he hecho el ejercicio de 3.4 que les ayudé aquella vez. Solo tengo un 7%, ¿verdad? Obviamente usted lo va a ver acá casi lleno. La idea es que el total llegue al 80% o más. Por el momento, usted va a tener más o menos entre un 45% o un 50%, ¿ok? Es más o menos lo que se espera al haber completado las tres secciones y el examen de medio término, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo traspaso a inglés corporativo. Ok, lo vuelvo a mostrar, no se preocupe. Cuando usted entra al curso, en la parte de arriba, dice progreso, ¿ok? Ahí dice progreso. Entonces, en la parte de progreso, usted fácilmente puede ver este gráfico de barras. En ese gráfico de barras van a ver diferentes colores. Que esté en rojo no significa que esté incorrecto, sino que nada más son colores que le han dado a esto, ¿ok? Entonces, en esa parte de progreso, usted puede ver todo lo que ha hecho, ¿ok? De inglés corporativo me dijeron que les compartiera dos informaciones. Primero, hay unas cuantas personas por acá que no nos han enviado el comprobante de que pueden ver y descargar el libro virtual que está en plataforma, ¿ok? Les voy a decir los nombres de esas personas para que por favor nos hagan ahí el favor de imprimirlo, de firmarlo, de poner sus datos y de escanearlo y mandarlo a un número de teléfono que les voy a poner en WhatsApp, ¿ok? Que sería, nos falta Ana Margarita Álvarez, Blanca Rosibel Rivas, Daniel Enrique Linares, Delmi Saray Guzmán y Denis Alberto Lue. Ustedes no nos han mandado todavía el comprobante, así que por favor lo hacen lo más pronto posible. Si es posible mañana, nos mandan ese comprobante para hacer constar, ¿verdad? Que sí podemos ver el manual que está en plataforma, ¿ok? Lo segundo sería que ahora creo que les mandaron información para la inscripción, ¿verdad? Si no se los han mandado a todos, creo que están trabajando sí en ello. Esa información se debe de llenar lo más pronto posible. Tenemos hasta el 10 de marzo para mandarlo, pero por favor, como recomendación, porque ya ha pasado en otros módulos, no lo deje para última hora, ¿ok? Trate de hacerlo lo más pronto posible y en ese caso, el documento ese que nos mandaron, hay que enviarlo al correo que les menciona el mensaje, ¿ok? No se tiene que mandar por WhatsApp, sino que se tiene que mandar al correo que les pusieron ahí en el mensaje de WhatsApp, ¿ok? Si se lo mandan a la persona que les mandó el mensaje de WhatsApp, no se lo va a recibir, ¿ok? Y probablemente su inscripción va a ser inválida. Por lo tanto, tiene que ser llenado, firmado, escaneado y enviado por correo electrónico a la persona que dice en el mensaje. ¿Ok? No tiene que ser para el WhatsApp, ¿ok? Sino es que... el que dice, teacher, perdón, uh-huh. Es el que dice inglés corporativo, ¿verdad? Sí, es el que dice inglés corporativo. Ajá, creo que dice soporte, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Sí, soporte técnico, inglés corporativo. Uh-huh, uh-huh, ok. Entonces, a ese correo es el que te tiene que mandar. Dígame, Brenda. Es que ahí dice de que para inscribirse al segundo módulo hay que tener el 80%. Así es. ¿Significa que para el 10 ya tendríamos que haber hecho el 80%? No, esa es una excelente pregunta. Esa es nada más como una preinscripción para que cuando usted el último día de clases ya tenga, mejor dicho, el último día de clases, lo que hace INSAFORP es que el siguiente día, o mejor dicho, ese mismo día en la noche, ellos descargan toda la información de ustedes y si usted aprobó el curso con 80% en la plataforma, y si tiene como mínimo el 80% de asistencia, automáticamente le mandan la información durante el fin de semana para que el próximo lunes podamos iniciar el otro módulo. Es decir, iniciar el siguiente módulo, el módulo 2, lo más pronto posible. Lo que pasa es que si no lo manda, digamos, pasa ya el último día de clase, ¿verdad? Y usted no manda esa información, pues... vamos a descargar su información y vamos a tener y se le va a poder dar diploma y todo eso. Pero como no mandó la documentación con anticipación, no tenemos su información, por lo tanto no se va a poder reinscribir para el próximo módulo, ¿verdad? Entonces por eso se hace de manera adelantada para
guardar el cupo, por así decirle, ¿ok? Para guardar el cupo, y eso queda bajo condición de que usted deba de cumplir el 80% de la plataforma y la asistencia. Entonces, se hace así más que todo por eso, por guardar el cupo, para que el próximo módulo se inicie lo más pronto posible. Teacher. Dígame, permítame, voy con Cindy. Teacher, es que ajá, tenía la duda con ese 80% que pusieron en el mensaje, porque por lo menos ahorita que estábamos viendo la barra, en el totalidad me salen llenos los tres primeros, ¿verdad? El 4 y el 5 está vacío, y en la barra de total solo tengo un 48%. Entonces, es como en el mensaje decía que tendría que tener un 80%, pero ajá, sí, usted pero, ya nos explicó que es adelantados. Así es. Pero estoy, disculpe, entonces estoy bien con ese 48% en, ok, gracias. Sí, ahí no hay ningún problema. De hecho, para el 10 no tendría que terminar todo, ¿verdad? Porque creo que va a ser casi que imposible, a no ser que usted más o menos tenga un poco de conocimiento que complete el 100% o más en la plataforma para el 10 de marzo. Por lo tanto, es nada más, como le repito, de guardar cupo, ¿verdad? Se manda la documentación rápido para que cuando terminemos ya ellos vean su documentación y vean qué pasó, que tiene más del 80%, entonces ahí hacen efectiva la inscripción en el momento. Entonces eso es nada más para adelantar en el proceso, para adelantar el proceso, pero no se requiere que usted lo tenga ya finalizado para esa fecha. Voy con Cecilia, gracias. Y luego voy con Ana. Teacher, quería saber si usted continuaría con nosotros en el segundo módulo. Ni idea, ni idea. Esas son decisiones administrativas. Ahí sí les quedó mal, porque ni yo sé. Ahí sí no sé. Gracias. Dígame, Ana, luego voy con Diana. Teacher, mi pregunta es, ¿de dónde se va a descargar nuevamente ese documento? ¿Del link que nos enviaron en el mensaje? Ahí está. O sea, ¿es la misma hoja que vamos nuevamente a firmar y a escanear? ¿Cuál hoja me está preguntando? De inscripción. No se la mandaron. Por eso, sí, esa es mi duda. O sea, sí es la misma. La que llenó primero, no. Tiene que ser la nueva, la que le manden. Ok. Así es. Y finalmente, Diana. Teacher, mi pregunta es sobre los horarios. Porque me recuerdo que la primera vez que me enviaron un mensaje mencionaba, por ejemplo, los horarios disponibles. Y esta vez no decía nada. Entonces, con eso sí tenía como un poquito de dudas. Pero no sé si saben algo al respecto. Fíjese que no. Ahí tendría que hablarlo directamente con ellos. Ahí sí le quedó mal. Gracias. Ok. Perfecto. Así que déjenme nada más para su lista, que creo que están casi todos. Alexander Aldair, por ahí está, ¿verdad? Astrid. Ok. Cecilia Yamilet. Presente. Thank you. Daniel Enrique. Delmi Saraí. Presente. Y gracias. Y Edlinda. Present. Thank you. Ok. Alba Geraldina, teacher. Hola. Alba Geraldina. Ah, es cierto, Alba. Perdón, Alba. Ahí estamos. Gracias, Alba. Ok, excelente. All right, guys. Cualquier cosa, recuerde, ahí estamos por medio de WhatsApp. Mañana a las 10 de la noche traslado notas, así que por favor tratemos de tenerlo al día. Okay, así que bye bye, have a good night y nos vemos el día lunes. Okay, nos vemos el día lunes. Bye bye.